Bienvenidos agentes, suscriptores y seguidores de Black Light Retribution. En esta ocasión no les voy a traer un gameplay mío, voy a traer una competencia que hay dentro de mi clan, el clan Gore. Hay un mini campeonato, podríamos decir, el campeonato Gore. Y bueno, como pueden ver, estamos aquí en el lobby, están preparados ambos equipos. Esta competencia que estamos haciendo, este campeonato, consta de 5 equipos diferentes, cada uno en diferentes especialidades. Tenemos a los snipers, tenemos a los assault, a los scouts, a los tanks. Y bueno, otro grupo invitado que es el clan DPS, que es el que va a enfrentarse en estos momentos. Pueden verlos del lado derecho. Se encuentran los integrantes del clan DPS, un clan invitado en esta competencia interna de mi clan. Y bueno, del clan DPS tenemos a The Noobs Punisher, Sabri FD. Bueno, ya comenzó la partida. Vamos a ver, hay diferentes habilidades acá. Por ejemplo, en esta ocasión se está enfrentando el clan Assault del clan DPS, digamos el grupo Assault, contra el clan Gore, que está en su división Snipers. Y pues bueno, vamos a ver qué tal les va a los Gore y a los DPS. Suerte a ambos. Y bueno, ya está comenzando aquí la partida. Y por ahí vemos, boom, I know that feel bro. Se acaba de aventar un headshot muy, muy bueno, muy poderoso. Por ahí tenemos a Brian Sniper B3 del clan Gore. Bueno, ya están preparando sus habilidades. Tenemos aquí también a Gunbound, el líder del capitán de este grupo, digamos. Como les decía, están divididos varios grupos, son 5 de hecho. 4 del clan Gore y uno que es el clan invitado, el DPS. En el clan DPS es un grupo de asalto, digamos. Pueden utilizar armas como rifles de asalto, por ejemplo, AK-47 y eso. Y bueno, en este momento en el clan Gore están con snipers, únicamente snipers, así que veo yo un poco desequilibrado esto. Pese a que este es un mapa sniper, el mapa containment, tienen el mapa a su favor, digamos, mi clan, el clan Gore. Pero en sí, bueno, pues yo creo que los rifles de asalto son más letales. De hecho, enfrentándose puros snipers contra asaltos, pues yo les veo una desventaja realmente. Y bueno, pues ahí podemos ver la estadística, van ahorita parejos, 3 a 4. Y pues bueno, vamos a ver qué tal se da la partida. Por aquí tenemos a The Noobs Punisher, ya enfrentándose, preparándose para enfrentar a Brian Sniper B3. Lanza su granada, por allá tenemos a Black Wake Crab, un pro de Black Light. Y bueno, vamos a ver qué está tratando de hacer el clan. Allá lanza sus granadas para intentar golpear a algún enemigo. Y bueno, cada uno a sus estrategias. Ahí tenemos a los integrantes. Como les digo, me parece un poco desequilibrado que sean solamente snipers contra rifles de asalto. Ahí tenemos a Gunbound, vamos a ver. No, la tenía en ventaja Gunbound, pero bueno, le falló su habilidad. Le ganó el rifle de asalto, no vi bien quién lo mató. Y pues bueno, aquí tenemos a Eastian también preparándose. Ya les están ganando los del clan DPS, ya le está ganando el clan Gore. Vamos a ver qué puede hacer el clan Gore. Como les digo, la veo difícil, la verdad. Los rifles de asalto suelen atacar bueno, personalizados. Supongo aquí tienen diferentes personalizaciones. Algunas para cercanías y otras más para atacar a distancias lejanas. Y los snipers, pues bueno, en distancias lejanas son letales, pero en cercano, como en este caso vimos, no lo son. Un sniper puede fácilmente fallar un tiro y en lo que tiene que recargar su arma, bueno, pues el de asalto le puede vaciar todo el cartucho y puede matarlos. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Bueno, ahí me acaban de matar a I Know That Feel Bro. Y se va acercando peligrosamente el equipo del DPS, del clan DPS. Y bueno, por ahí ya se quebraron a otro más. Tienen acorralado al grupo sniper. Aquí vemos. No. Vean nada más. Qué corretiza le están dando por ahí a Brian Sniper. Bueno, no pudo hacer nada. Creo que necesitan mayor bueno, así como los veo, necesitan tomar un lugar, dominar un lugar en el que puedan hacer bien su sniping. Parece que se está dividiendo el grupo. Como podemos ver, por allá tenemos a un par y por allá del otro lado del mapa otros dos. Y bueno, pues yo creo que no es una buena estrategia. Los spawns no van a aparecer obviamente por donde se encuentran tus compañeros, pero bueno, hay que hacer lo posible para acercarse. Pero aquí vemos que no, miren, nos están flanqueando de un lado y del otro. Y bueno, pues no pueden hacer gran cosa los snipers. Como comenta por ahí mi compañero Zúñiga, en el chat podemos ver, dice, la tiene difícil el sniper. La verdad es que sí, la tiene bastante difícil. Pero bueno, es un torneo amistoso, la verdad. Yo creo que no debería haber motivos para enojarse, motivos para ya no querer jugar. Es un torneo amistoso, les digo. Y pues bueno, pues vamos a ver qué pasa. Se están enfrentando en un Team Deathmatch. Aquí únicamente son las muertes lo que va a causar la victoria o la derrota de los equipos.
no hay objetivos, vean nada más, no puede Gunbound. Deberían de tener mejores armas secundarias y enfrentarlos más de frente, pero bueno, tratando de hacer sniping únicamente, la veo muy difícil, la verdad, muy difícil. Vean, por aquí Brian Sniper se encuentra completamente solo y bueno, pues se lo flanquean por un lado o por el otro y bueno, nada que hacer. En fin, vamos a ver cómo se sigue haciendo esto. La tiene bastante difícil, 4 a 20. Únicamente han matado a 4 haciendo sniping y bueno, pues no creo que sea muy conveniente. Deberían usar más sus habilidades como, por ejemplo, su equipo. Como por ejemplo, granadas, minas, utilizarlas de una mejor manera. Y bueno, pues podemos ver que aquí el clan DPS pues está haciendo uso de todas sus habilidades, todos sus recursos. Y bueno, pues está aplastando aquí al clan Gore. Uy, muy mala ese Tomahawk. Bueno, en fin. 5-23. Han pasado, vamos a la mitad de la partida, podemos decir, un poquito más. Y pues bueno, a ver qué pasa. Miren, por ejemplo, aquí trata de enfrentarse Brian Sniper contra dos. La veo bastante difícil, la verdad. No creo que vaya a sobrevivir o por lo menos matarse a uno. Bueno, vean nada más la corretiza que le están dando. Se encuentra acorralado, ya tiene a uno de frente y dos por detrás. Y bueno, esta es una matanza, en serio. Se los están revolcando al equipo Gore. Bueno, como les dije al principio, tenemos diferentes equipos. Hay cinco equipos. Tenemos al equipo, por ejemplo, en este momento estamos viendo del DPS, estamos viendo al equipo Scout. Únicamente metieron un equipo Scout, no metieron ellos equipo Gore, equipo Sniper o equipo Scout, por ejemplo. Los de Assault, digamos que son jugadores de digamos, no tan bajos de salud. Se encuentran aproximadamente entre los 200-230 de salud, por ahí así. Los Snipers, pues bueno, tienen un rango más alto de cambiar su armadura, digamos, el peso de su personaje, pero pues únicamente pueden usar armas snipers. Tenemos también, en otro momento se enfrentará el equipo Tanks del clan Gore. Únicamente agentes pesados. Vean nada más cómo los tienen acorralados por un lado y le sale el otro por detrás. Pues bueno, muy difícil la tienen. Así como les digo, también se encuentra el equipo Tanks. Únicamente armaduras pesadas de 230 puntos, me parece, de vida para arriba. Y bueno, pues también se estarán enfrentando en algún momento. Ellos podrán usar también armas pesadas, por ejemplo las Light Machine Gun, por ejemplo. Tenemos también al grupo de asalto del clan Gore, similar al grupo de asalto del clan DPS, igual, las habilidades de la salud igual. Por ahí vemos que alguien de los snipers ya está haciendo uso de sus armas automáticas, porque les digo, muy difícilmente van a lograr una victoria. Bueno, ahorita ya es imposible. Vean nada más la aplastante victoria que tiene el clan DPS, 33-8, pues bueno, ya creo que ni dejándose matar ya los alcanzan. Bueno, en fin. Sí, como les digo, hay más equipos, ahí los estaré haciendo, trataré de estar narrando todos todas las partidas que se estén haciendo. Se encuentra el equipo también Scouts del clan Gore. El equipo Scouts son únicamente agentes de bajos de salud, digamos, muy veloces y de poca salud. Y pues bueno, ahí estaré enfrentándose todos contra todos, poco a poco irán enfrentándose cada uno de los equipos. Y bueno, pues en este momento estamos presenciando una derrota aplastante del equipo del clan Gore. El equipo DPS, del Assault DPS, pues está aplastando al equipo Gore. Y bueno, vean de qué manera. Únicamente parece que se está defendiendo a Ignote That Feel Bro. Es el único que está dando algo de batalla. Me parece que los otros no pueden, por más que se esfuerzan, no logran asestar los tiros. Bueno, vean nada más, están ahí todos, digamos, pues muy muy desordenados, la verdad. Vemos que acaba de entrar Subsónico. En sí los equipos son de 4 jugadores, 4 por cada equipo. Y sí, y tienen uno digamos, de suplente, por si alguno se quiere retirar o no se presentó a jugar. Pues bueno, el suplente sustituye su lugar y bueno, así para que estén completos. Por ahí tenemos que ya entró Subsónico aquí a tratar de matarse a algunos enemigos. Bueno, lo mataron también ahí. No está muriendo nadie en el clan DPS, vean, solamente uno murió y parece que Black Flag está usando sus armas automáticas. Y bueno, pues me parece que ese es una trampa, podríamos decir. De hecho, si fueran ganando ellos, me parece que les quitan puntos en las estadísticas del juego, porque pues no está permitido cambiar sus habilidades, digamos. En fin, pues va, derrota asegurada para el clan Gore. El equipo DPS se lleva la victoria en este momento. Por ahí tenemos a los guerreros todos juntos.
intentando matarse a todos los enemigos posibles. Y bueno, miren nada más que arrastrada, 43-14, más de 30 kills de diferencia. Bueno, pues se acabó la partida ya, ¿para qué comento más, la verdad? No se pierdan los próximos, estaré haciendo, tratando de narrar todos. El siguiente me parece que va a ser el entre los equipos Tanks del Clan Gore y los equipos Assault del Clan Gore. Y pues bueno, parece que esa batalla va a estar más equilibrada, la acción va a estar un poco más interesante. Aquí vean nada más cómo los están aplastando, se lleva uno, por allá tiene al otro. Y vamos a ver, lo están persiguiendo. Bueno, no, esto estuvo muy mal, la verdad. Las granadas del equipo Gore no asestan donde tienen que dar. Bueno, en fin, por ahí Black Flag ya está usando sus armas automáticas. Bueno, sí, se acabó la partida. Obviamente ganó el clan DPS en su grupo de asalto. En primer lugar tenemos a The Noobs Punisher con 13 kills y 3 derrotas, 3 muertes. Eastian en segundo lugar y Black White Crab en tercer lugar. Y en último lugar quedó Sabri FT. El clan DPS aplastando al clan Gore, el clan Sniper Gore. Bueno, ahí lo tienen, chicos. Nada más que comentar, nada más. Yo creo que les estaré narrando la próxima partida en otro momento. Y bueno, pues nos vemos. No se pierdan mis próximos tutoriales, videos y adiós.